Hola amigos, bienvenido a este canal, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video, de esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país, El Salvador. Bueno, señores, antes que todo quiero empezar con una noticia de este señor tremendo, donde condenan a 20 años de cárcel a supuesto pastor evangélico que abusó de la menor de edad en Pachimalco. El sujeto ofreció $1,500 y un terreno a los padres de la menor de edad a cambio de no ser denunciado. Un supuesto evangélico fue condenado a 2 décadas tras las rejas por abusar de una menor de edad en un sector del municipio de Panchimalco, en el departamento de San Salvador. Según la Fiscalía General de la República, el imputado responde a nombre de Santiago Vázquez, quien se hacía pasar por pastor de una iglesia evangélica para abusar de una menor de edad. Los hechos ocurrieron el año pasado, en el 2022. Aquí pueden ver ustedes la cara de este maestro inútil. Espera, por aquí la tengo. Mira, aquí está la cara de este desgraciado que abusó de una niña. Pero bueno, sigamos leyendo. Y dice, la fiscalía señaló que el sujeto participaba de diferentes actividades religiosas para ganarse la confianza de los padres de la menor, quienes con el tiempo le permitieron quedarse a dormir en su vivienda. Ahí fue cuando el acusado abusó en reiteradas ocasiones de la menor de edad hasta cuando fue descubierto por los padres. Ante esto, Vázquez ofreció $1,500 y un terreno a cambio de no ser denunciado. Sin embargo, se procedió a la denuncia y su captura por este delito, por lo cual pasará 20 años en la cárcel. Hasta muy poquito le dieron, por mí que nunca saliera desgraciado de ahí. Pero señores, es que en estos tiempos hay que desconfiar hasta de la sombra. ¿Cómo va usted a permitir que un individuo entre a su casa y duerma ahí? Y aunque no duerma, no le tienes que despegar la vista a usted, a sus hijos. Donde quiera que estén, afuera, adentro, usted tiene que estar checando constantemente y desconfiar hasta de la sombra, porque el diablo es diablo y tanto desgraciado que no le importa fregar a las criaturas. Bueno, ¿recuerdan ustedes, pueblo salvadoreño, que yo les puse en el video pasado donde demandaron ante la sala de lo constitucional, la formación o la creación o a los magistrados de la Corte de Cuentas y que la Asamblea los eligió? Pues este cipote, aquí está, aquí allá solo se los leí. Aquí le voy a poner lo que dijo este arruinado. Base a la Constitución, que actúe en base a la... ¿Se ha percibido algún vicio en este proceso? Claro, en el dictamen y en el decreto no establece cómo los diputados establecieron esos parámetros, esos requisitos indispensables que nuestra Constitución establece, que es el de la competencia notoria y el de la vinculación no partidaria. Entonces, al no tener un sustento, tanto el dictamen de la comisión como el decreto legislativo, se violenta completamente la Constitución. Y creo que como jóvenes, como un joven, y creo que todos los demás jóvenes, debemos de poner un alto a las inconstitucionalidades que el oficialismo está realizando. ¿Qué es lo que esperan de la Corte? Pues espero de la Corte, en especial de la Sala de lo Constitucional, que actúe en base a la Constitución, que actúe en base a la ley. Vamos a ver, que nos demuestren aquí si realmente la Sala de lo Constitucional es una fiel protectora de nuestra Constitución y del marco legal o del derecho constitucional del Estado. ¿Y qué es lo que estaría solicitando entonces? La inhabilitación de los magistrados. Bueno, si la Corte declara inconstitucionalidad, que si actúa en base a la Constitución va a ser así, va a ser una inconstitucionalidad, entonces la elección deberá volverse a repetir y la Asamblea Legislativa subsanar los requisitos que ha hecho omiso en estos candidatos. ¿Ha venido a la sala? Sí, hoy vine a la Sala de lo Constitucional a poner una demanda de inconstitucionalidad bajo el
decreto 829 que la Asamblea Legislativa emitió el 23 de agosto del presente año con respecto a la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República. ¿Qué trata esta demanda y cuál es el fondo de la petición? Bueno, la demanda trata de que la Asamblea Legislativa, a través de la Comisión Política, no estableció los parámetros o los requisitos que la Constitución establece, que es la de la competencia notoria y la de la no vinculación partidaria. El trasfondo de la demanda es la inconstitucionalidad de estos magistrados, porque, como hemos visto en los diferentes medios, la presidenta que la Asamblea Legislativa nombró posee vínculos partidarios. Ella ha sido candidata a diputada por San Salvador bajo el partido Nuevas Ideas. Entonces, por lo tanto, sí existe una vinculación partidaria. Claro, que el documento que extendió el Tribunal Supremo Electoral dice que no tiene vinculación a algún partido político, hemos visto que en los últimos 3 años recientes sí posee vinculación hacia un partido político. Entonces, bueno, o sea que este quiere pasar por alto el reporte del Tribunal Supremo Electoral que dice que no tiene... vínculo partidario, ¿verdad? Pero bueno, dicen de que es un ciudadano común, ¿verdad? Yo ya se los puse que no es un ciudadano común, sino que es un los abogados de la sociedad civil. Miren, ahí pueden ver ustedes que prácticamente estos son unos simpatizantes del partido Arena. Ya sabemos de dónde viene, así que no nos hagamos los tarugos, como dice la canción. Ahí está este cipote que acaba de ir a poner la denuncia, es el que aparece ahí con los diputados de Arena y el maestro Joel Sánchez, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hablar un poquito, pueblo salvadoreño. Quería ponerle esto antes que todo también, donde el señor Rolando Castro habló de las inspecciones de las maquilas de El Salvador y dijo: vamos a garantizar que se mejoren las condiciones. Yo creo que uno de los puntos a discutir es el tiempo que les pone a los delivery. Vamos a ver lo que dice el ministro Rolando Castro. Ya me merezco un negadazo, ¿verdad? El ministro Rolando Castro de Trabajo, correspondiente a las maquilas y a los que hacen delivery. Así que vamos a escuchar un par de minutos. Lo que ellos han hecho consiste en muchas violaciones a derechos laborales que hay, y principalmente incluso está terminando y finalizando eso en algunas enfermedades que logran repercutir en las personas por pasar mucho tiempo de pie, etcétera. Tienen muy poco acceso incluso a sus necesidades fisiológicas y hay una serie de prohibiciones. El ministerio está llevando a cabo un proceso de inspección en todas estas áreas, todas estas empresas, a fin de garantizar que el tutelaje de los derechos de los trabajadores se garantice. No dejamos de reconocer que sí, mucho de la investigación que ellas hicieron es totalmente cierta, pero también hay algunas instituciones, algunas empresas que están cambiando un poco la modalidad y se está generando mejores condiciones para las trabajadoras. Seguimos en este proceso. Incluso en este momento hay inspecciones en algunas de las maquilas de El Salvador. Así que vamos a tratar de garantizar que se mejoren las condiciones de todas estas trabajadoras. Sí, en efecto, trabajamos fuertemente con la industria de la caña y recientemente nosotros informamos la erradicación de trabajo infantil en la caña y en todos los derivados de ella. Esta industria ha garantizado, hicimos trabajo en conjunto y gracias a Dios que erradicamos trabajo infantil, lo estamos haciendo también con el área de la construcción y dentro de un mes todos, incluyendo el titular, va a estar en las partes costeras sacando un estudio y un diagnóstico de los niños y niñas que se dedican a la extracción del,
de la Cuncha, del Curil, que son niños que deberían de estar en la escuela y están en el lodo, literalmente, para ganarse la vida. Vamos a ir a sacar ese diagnóstico, cuántos niños y niñas están en esas condiciones, en todas las partes del país, la parte costera, y vamos a trabajar de forma en conjunto. Incluso esto lo vamos a pasar a la primera dama, una mujer bien identificada con los derechos de la niña en El Salvador. Así que estamos trabajando en ello. Por último, ¿a qué acuerdos se llegaron con Brasil para... ¿Con Brasil? No, con Brasil fuimos a una gira que llevaba como objetivo ver cómo nos ayudaban a minimizar los impactos de desempleo en la parte rural. Y allá lo que encontramos, fuimos recibidos por el Ministro de Trabajo y por las altas autoridades del Ministerio de Agricultura, porque nos dijeron que la forma ellos de erradicar bastante el desempleo en la parte rural era fomentando la agricultura, y que eso llevaba consigo un acompañamiento de asesoría técnica, créditos blandos para ellos, oportunidades de subsidio, y de esa manera se generaban fuentes de empleo en la parte rural, y además de ello se les compraba el producto, y este producto comprado, el presidente Lula tiene programas sociales que lleva a donarlo a las comunidades más empobrecidas. Entonces se arma un círculo completo donde se garantiza absolutamente todo, desde la asesoría, subsidio, crédito blando, y además de eso la compra. Bueno, ahí están las declaraciones del ministro Rolando Castro, que hablando de las cabales lo duerme a uno. Este maestro tiene el don de dormir también, porque fíjense que yo iba a escucharlo y decía yo, ¿y qué dice? Porque la verdad habla con espérenme, quiero poner algo acá, otra cosa que le quiero poner. Denme un segundito. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver por acá. Bueno, a todos los que vienen entrando, ni que estuviera en vivo yo, a todos los que están acá, bienvenidos, gracias por estar acá. Regálenme su manito arriba, que es de gratis y es de choto. Quería poner unas declaraciones acá, donde el diputado Guillermo Vallejo dice que solo recibe líquido su salario, ni bono, ni canasta, ni nada. El equipo de Vallejo explicó forma en que se entrega el presupuesto a cada fracción de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. El responsable de administrar, dice, el responsable de administrar estos fondos es el jefe de fracción. Vamos a escuchar lo que dice correspondiente a esto. Recuerden que allá en una gran bulla, allá en un gran chambre de que cuánto tiene presupuesto cada fracción, cuánto por cada diputado, unos dicen que 14,000, otros que 18,000. Bueno, se han filtrado varias cantidades que dicen que ganan los diputados, ¿verdad? Así que ahorita vamos a hablar de eso ahorita con lo que dijo Guillermo Vallejo. Bueno, al inicio de toda legislatura se determina el monto de funcionamiento para cada fracción. O sea, uno tiene su salario, pero las fracciones deben de tener un presupuesto. De acuerdo a su tamaño. De acuerdo a su tamaño. Y ese presupuesto va fijado en un monto igual para todas las fracciones, pero que será entregado proporcionalmente a su tamaño. Porque así será. Tú imagínate, 56 diputados que son Nuevas Ideas requieren una cantidad de personal mucho más grande que 6 diputados que somos en Gana. Entonces el monto de ellos, por ley, por sentido común, tiene que ser más grande. Esto no se le entrega al diputado. El responsable de administrar estos fondos es el jefe de fracción. Y él sabrá cómo lo distribuye, si al diputado hay que pues tenerle una secretaria, o habrá un grupo de diputados con una misma secretaria. Ahí cómo se distribuye ya es responsabilidad del jefe de fracción y el acuerdo que pueda llegar cada una de las fracciones dentro de la Asamblea Legislativa.
Vaya, entonces en realidad lo que recibe líquido el diputado son es su salario. Nada más, ni bono, ni canasta, ni nada, su salario únicamente. Bueno, ahí están las declaraciones de Guillermo Gallego correspondiente de cómo se administran. Bueno, al inicio de toda legislatura se determina el monto. El dinero que se les entrega a cada uno de ellos en la Asamblea Legislativa. Bueno, volviendo al tema que nos atrae en este día, como ustedes pueden ver acá, declaran nulidad absoluta en juicio contra Raúl Beltrán Bonilla por acusación de José Youtuber. El juzgado aceptó la petición de la defensa de Beltrán Bonilla y declara nulo el proceso debido a que José Youtuber no agotó los procedimientos previos. El juicio contra el ex diputado Raúl Beltrán Bonilla por los delitos de difamación y calumnia culminó ayer debido a que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador declaró el proceso nulo y encontrar que el acusado José Valladares, más conocido como Youtuber, no agotó todos los procedimientos previos antes de abrir un proceso judicial. Ahí pueden ver ustedes. Ahora bien, también aquí al fondo dice, Valladares dijo que en sus redes sociales que apelará la decisión del tribunal, mientras que Beltrán Bonilla dijo que piensa contrademandar, o sea, van a demandar a José Youtuber. Pero por aquí tengo un video donde José reaccionó, ¿verdad?, ante esto, ¿verdad? Veamos lo que dijo. Mira, por aquí lo tengo, déjeme ver. Espérenme. Quiero, vamos a ver, reacción aquí. Ahí está. Vamos a ver lo que dice, mire. Pues señores, ustedes ya conocen todo este caso. Ha sido largo, desgastante, viciado, llevado por un juez que siempre tuvo el criterio adelantado. Pues tomó la decisión de volver a anular nuestra acusación después que la Cámara la revivió, ¿se acuerdan? Pues pasamos en prueba tras prueba, declaración tras declaración, atrasaban un papel, atrasaban otro, dilataban por aquí, le permitían a los abogados hacer comentarios homofóbicos sobre mi persona. Y después de todo este dechongue, el juez decide anular otra vez el caso, a pesar de la prueba que usted vio. Porque resulta que cuando el señor era diputado del PCN e hizo semejantes acusaciones en contra de mi persona, que es una calumnia, con toda la soberbia del mundo y la arrogancia que vio, además de ser diputado, trabajaba para la KL como periodista. Y eso viola la Constitución. Y por ser periodista, se le perdona todo. Puede decir lo que quiera. Así como lo oye, ve qué bonito. Un padre de la patria denigrando a un ciudadano, pero puede decir lo que quiera, porque era periodista. Acá mi abogada Tania Pastor explica con detalles todo lo sucedido y la inconsistencia de la decisión de este juez. Veamos. Bueno, pues vamos a recorrer el mismo camino que ya recorrimos una vez. Se ha declarado nulidad del proceso por la misma excepción que ya se dio una vez, hace más de un año. Y bueno, vamos a interponer el recurso correspondiente para ver si regresamos otra vez a donde estábamos antes, ya que consideramos nosotros que la situación que se ha considerado por acreditada, es decir, el juez ha fallado conforme lo que él considera que corresponde conforme a derechos, es decir, él ha fallado conforme a su conciencia. Estamos nosotros bastante conscientes de esa situación, sin embargo, pues obviamente no compartimos su criterio, es decir, sí estamos convencidos que a pesar que ya se acreditó fehacientemente que el señor Beltrán estaba efectuando una doble función mientras era diputado, también percibía honorarios por ejercer una función privada o un empleo privado que está prohibido en el artículo 129 de la Constitución, pero se le está exigiendo a José que él presumiera que iba a violar la Constitución el diputado y que entonces él seguía siendo empleado de un medio de comunicación y que por lo tanto había que ejercer el derecho de respuesta. Es decir, que nosotros los ciudadanos presumamos que alguien está violando la Constitución para ejercer un derecho y que se nos exija eso, esa es la parte con la que nosotros no estamos de acuerdo realmente. Por lo tanto, consideramos que no se ha hecho justicia, porque aquí sí se acreditó, prácticamente lo dijo así el juez, sí se acreditó que fue el señor Beltrán quien en su página de Facebook dijo todo lo que dijo y que afirmó cosas que no probó, pero que sin embargo había que ejercer el derecho de respuesta y que por eso daba la nulidad del proceso, no porque sea inocente.
Vaya, al parecer el señor Beltrán Bonilla, siendo diputado, ejercía el rol de periodista. O sea, basado en eso que anularon el juicio o la demanda de José Youtuber, conocido, bueno, José Valladares, conocido como José Youtuber, por el señor Beltrán Bonilla. Y donde, al según, ya van dos veces que le van anulando este juicio. ¿Será que el juez es de los gorgojos? ¿Será que a este juez le incomoda cómo les pela la cara José Youtuber en su cuenta de YouTube? ¿Será que este juez es de los jueces asolapados que han quedado, que apoyan Arena y el FMLN? Pregunto yo, porque el video está donde el maestro le dijo a José de que tenía una plaza fantasma en la asamblea y le llamaba también la Chepatuber, una forma de arremeter contra su forma de vivir, ¿verdad? Saben ustedes, ¿verdad? Su ideología. Entonces, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pero también aquí el señor Beltrán Bonilla dijo algo. Mire, se lo voy a poner lo que dijo Beltrán Bonilla. Se lo voy a poner por acá, mire. Va, mire. Miren lo que dijo aquí el señor Beltrán Bonilla. Es un minutito, regalo. Bueno, con gusto. ¿Cómo se siente ya finalizado el proceso? Bueno, mire, vendrán otras instancias. Ellos están dispuestos a seguir en el pleito. Lo que puedo confirmar es que voy a contrademandar, porque es triste que la justicia esté en esto desgastándose cuando, insisto, hay cosas más importantes que hacer. Y lo otro es que periodísticamente han dicho que yo utilicé, ¿cuál es la palabrita? Ya quiero trasladar esto así como que usé bienes del Estado para hacer el trabajo mientras estaba en la Asamblea. Yo invito a quien quiera a que verifique en la Asamblea Legislativa, jamás usé privilegios del órgano legislativo, jamás. Ni un centavo de viático, ni una gota de gasolina, ni un segundo de teléfono para que digan que usé recursos del Estado. Es una acusación muy temeraria. Yo no estoy en campaña política, ¿verdad? El tiempo lo dirá. Pero hay otras cosas de trasfondo que habrá que esperar, le digo, con la paciencia. Hacer la convocatoria
Perdón, yo pensé que me estaban, ahí van a disculpar, yo pensé que me estaban oyendo, pero la regué. Pero bueno, vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar, ahí van a disculpar que no activé el micrófono, es que para más nos estudia. Pero bueno, van a demandar al señor Walter Araujo, supuestamente, lo van a demandar y ya van a ver por qué. Ya van a ver por acá, miren, por acá se lo voy a poner, donde lo van a demandar. Bye. Se lo voy a leer otra vez, donde Walter Araujo dice, me ayudan con un repost a este tweet, pues dicen este par de momias obsoletas, dice él, de la renovación de arena, que si no borro este tweet, me van a demandar, pobres viejos arcaicos y primitivos, ya no estamos en los tiempos de la tandona, hoy son ciudadanos comunes y corrientes, sin el más mínimo poder. La Fuerza Armada, gracias a Dios, se renovó y ustedes ya no están ahí, par de basura, les dice. Y es a este tweet que puso Walter Araujo que le están diciendo que lo borre o lo van a demandar. A lo cual Walter Araujo puso en ese tweet, este par de bagazos de la vieja Fuerza Armada, especialmente el enano Anaya de Paz, no fueron sino serviles de la tandona, corruptos enquistados en la institución armada que sirvieron de mampara para la violación real de los derechos humanos, hoy son candidatos del partido Arena, ¿verdad? Protectores hoy de Marrero, los vamos a dar a conocer. Entonces, por esto es que quieren demandar a Walter Araujo, ¿verdad? Así que esa fue la respuesta de Walter Araujo a que retuiteen lo que él puso. Bueno, señores, los voy dejando con otro video. Entonces, ahí está. Demandarán a José YouTuber nuevamente y demandarán a Walter Araujo. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Es de gratis, es de choto. Ahí los espero. Búscame como La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo. Hoy hicimos un en vivo sobre la inscripción del Chino Flores en el Tribunal Supremo Electoral como candidato presidencial y recibimos llamadas, ¿verdad? Estuvo bien bonito. Lo esperamos en nuestro segundo canal, La Neta SB. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal. ¡Salud, Lulu! ¡Nos vemos!